Sabemos que para referirnos a un rango de datos lo hacemos indicando la primera celdilla, por ejemplo, para indicar este rango de datos diría, lo referenciaríamos como A4 dos puntos C19. Entonces, en cualquier función, en cualquier operación que nosotros realicemos en esta hoja o en alguna otra, para referirnos a estos datos, lo haríamos de esa manera. A4, dos puntos, C19. Sin embargo, es posible que tuviésemos pues una construcción de una hoja de cálculo en la cual hay un rango de datos, por ejemplo este, que tiene unos datos de partida que son muy importantes yo para trabajar en lo sucesivo. O, por ejemplo, este rango, pongamos por ejemplo este rango, que son los años con los que yo voy a trabajar pues para analizar pues una serie de datos que yo tengo pues de pues macroeconómicos, como pueden ser en este caso, o del tipo que fuera. Bien, sin embargo, yo voy a trabajar con mucha frecuencia, me voy a hacer referencia con mucha frecuencia a este rango que tengo yo aquí definido. Bien, entonces, en estos casos pues, nos puede resultar de utilidad dar un nombre a ese rango. Es decir, nosotros aquí podríamos decir, botón derecho, definir nombre, y decir que ese rango de datos lo voy a llamar años, los años que voy a realizar el estudio. Bien, le damos un nombre sencillito, por ejemplo años, y vemos que en la barra de fórmulas, cuando tenemos seleccionado este rango concreto, pues nos lo identifica como que es el rango años. Bien, nosotros aquí tendríamos un desplegable en el que tendríamos todos los rangos disponibles en nuestra hoja de cálculo. En este caso, yo después, si tengo que realizar cualquier función, pues por ejemplo, calcular sumas, restas o hacer cualquier referencia que yo quiera hacer a este rango, simplemente dándole por su nombre sería suficiente. ¿Vale? Es muy importante ver que nosotros, cuando seleccionamos un rango, pues está un rango cualquiera, pues nos lo tenemos que indicar como por sus coordenadas. En este caso, el rango años podría ser desde la A2, perdón, desde la A4 hasta la A19. Bien, si yo selecciono cualquier rango, será de la A4 a la A10, etcétera, salvo en el momento en que yo selecciono el rango concreto que tiene definido un nombre, que en este caso directamente ya nos indica el nombre suyo. Bien, esto nos será de mucha utilidad cuando tengamos unos datos de partida que vamos a trabajar profusamente con ellos como un todo, como un rango a lo largo de nuestro trabajo en la hoja de cálculo.